Bueno, estamos con Jonathan Lara, la figura de Parque Sur. Nuevamente figura Johnny, bueno, aportando dos goles y dando vuelta el partido hoy. Sí, la verdad que muy duro el partido. Los chicos del otro equipo que jugamos, muy buen equipo, corren todo. Y bueno, la verdad que sí, difícil, y gracias a Dios lo pudimos dar vuelta en el segundo tiempo. Bueno, tirando como veníamos tirando siempre para el mismo lado. ¿Se complicó bastante en el primer tiempo? Sí, la verdad que sí, entramos desarmados, desconcentrados, y bueno, los chicos ellos jugaban bien, y bueno, en el segundo tiempo nos pudimos parar mejor, ellos se pararon un poquito más para atrás, y bueno, de a poquito lo fuimos llevando hasta que se nos dio el resultado. Nuevamente apareció la garra de Parque Sur. Sí, siempre tiene Parque Sur un as bajo la manga, y los chicos aportan mucho, y bueno, la verdad que sí. Siempre tenemos buenos relevos, como dije la vez pasada. ¿Comenzó a abrirse el arco, Jonathan, personalmente, para vos? Sí, la verdad que sí, porque yo empecé a venir de la segunda fecha y me costaba entrar al segundo tiempo, 10, 15 minutos, 20, se me va dando de a poco. Y bueno, y demostrando mi gratitud haciendo goles. ¿Hoy para quién más dedicó esos goles? Bueno, mi señora que está acá presente, mi familia, que está en mi casa, siempre me apoya, y para Sebastián Gutiérrez, que es el que me trajo para acá, y bueno, a todo el grupo, que espectacular el grupo, los chicos, sensacional, todo, la verdad que su familia, todo. Muchas gracias, Jonathan, y bueno, felicitaciones por el nivel de hoy, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, esperemos tener un poquito el mismo nivel, un poquito más para el próximo partido. Gracias. ¿Cerca de la clasificación ya? Todavía no, el fútbol puede pasar de todo, pero vamos bien encaminados. Gracias, Johnny, ¿eh?